happiness moment for me in time sometimes. Apresurada o no, o se deja llevar por otras cosas, o, ¿entendés? Es difícil, pa. Claro que es difícil. Está bueno porque de a dos se hace más fácil la pasantía acá adentro. O sea, por ese lado te lo recontra recomiendo que estés con alguien, ¿entendés? Pero si a eso le querés poner, le querés agregar sentimiento y demás, ya es más difícil, ¿entendés? Tiene que ser el punto justo, el momento justo, tiene que ser todo, todo casi perfecto para que salga como vos esperás o como pensás o como, como quisieras, ya dije lo mismo, ¿no? Es muy difícil. Pero no es solamente eso, ¿qué es lo que más te afecta? No es eso nomás. Yo. Me dolió eso. Por eso. ¿Vos sentís que le estás queriendo mucho? Hoy ni siquiera ¿qué? Le dije que quería hablar con él y lo primero que hizo fue acusarme. Dormí. No se sentía bien, dijo. Estaba mal, dijo. No sabe también qué le pasa a él, ¿entendés? Pero velo por ese lado, pero con respecto a lo que ustedes sienten es muy de ustedes.
único que te puedo decir, como ya te dije antes, que es difícil estando acá adentro tomar decisiones o que nos pasen ciertas cosas, ¿entendés? Para que no te eches culpa a vos ni le eches la culpa a él, porque no, los dos están en la misma situación, pues. ¿Entendés? Pero bueno, como siempre digo, estoy acá por mi familia, no por él. Estoy acá por mi familia, por una razón. ¿Que no sé qué sea qué? Estoy aquí por mi familia. Por supuesto, vos. No, no solamente por tu familia, está por tu sueño. Sí. No te olvides, tu sueño. Sí. Por eso estás acá. Tu familia te apoya. Tienes el apoyo de tu familia, que es lo más importante. Seguramente el de él también, pero no le puedes echar la culpa a alguien porque no esté enamorado, no te quiera como vos lo querés, ¿entendés? Solo depende de vos continuar estando con esa persona o no. Pero vos sabés que el tiempo es uno solo. Y después no hay que arrepentirse ni echarle la culpa a nadie. Hay que hacerse cargo. Gracias. De nada. Le dio a tu señora estar hermosa. Sí, es hermosísima. Pidió por un beso. Ah, sí, vi una... un cartel gigante eso. ¿Qué decía en ese cartel? Quiero darle un beso a Juanma. ¿Y después? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Hermosa es. Tiene unos ojos muy... Lloró muchísimo ella. Lloró muchísimo. ¿Cuándo te salvaste o cuando te fuiste? No, cuando... Antes que nos besemos, cuando le estaba pidiendo a Dani para que... Ella hizo un cartel y le pidió a Dani para... Que le deje, que me dé un beso. Porque viste que yo siempre pido por ella, pues. ¿Entendés? Sí. Y ahora ella pidió por mí, pues. ¿Entendés? Ahora yo no pedí, ella pidió. Ahora ella pidió. Buenísimo. Te pude abrazar ahora, otra vez. De seguro se siente bien. Me tomó por sorpresa. Me pude abrazar. Ojalá me toque un tema que me ayude, ¿sabes? Que me ayude más. Me salvé, o sea. ¿Un tema que te ayude más? No, siempre me ayudan los temas que me dan, pero no sé. Todos los temas me gustan, pero un tema que conozca también para... Para no memorizar todo el tiempo, porque alguna vez puede ser que esté muy nerviosa, ¿entendés? Pero bueno. ¿Un solo tema nomás? Sí. Y encima que dura solamente 2 minutos, no es toda una canción, lo que me da. No, ya sé, pero igual... ¿Ahora entre cuánto estamos? Ahora van a ser temas completos, porque da el tiempo para hacer temas completos. No solamente eso. Después, más adelante, cuando vos seas un artista, ¿entendés? Tenés que aprender a memorizarte los temas. Y pero rápido. Eso que van a ser 3 horas. Así en 2 o 3 horas tenés que sacar un tema, ¿entendés? Tipo, escuchá, 2 o 3 horas tenés que sacar un tema, ¿entendés? Así, rápido. Sí. ¿Entendés? Sí. Tenés que ir aprendiendo entonces eso. ¿Ahora entre cuánto estamos? Si no me equivoco, entre 12. De 20. Lindo número, ¿no? Qué pido. Ay, vamos por la décima.